sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado todos juntos. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta tarde, Padre, venimos delante de su presencia una vez más, Señor, como siempre lo hacemos, pidiéndole, Señor, que sea usted hablando, Señor, a nuestras vidas, que sea por medio, Padre, de su Espíritu Santo, usted, Padre, trayendo una palabra, Señor, que nos edifique, Padre, una palabra, Señor, que nos dé, Padre bendito del cielo, la libertad que necesitamos, que nos dé el conocimiento que necesitamos, que nos dé la sanidad, Padre, porque por medio de su palabra, Señor, hay milagros, por medio de su palabra, Señor, hay sanidades, Padre bendito del cielo, y le pidemos, Señor, que sea usted abriendo los cielos, Padre, a favor de este lugar, que su revelación caiga, que su revelación, Padre bendito, sea, Padre, repartida, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Quite todo esto, Padre mental, todo lo mental, todo lo que quiera robar su semilla, Padre, todo lo que quiera robar, Señor, Padre bendito, Señor, esa bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, atamos y reprendemos toda ave de rapiña, todo lo que quiera venir, Señor, en contra del conocimiento de su voluntad y en contra del conocimiento, Padre, de su palabra, Padre bendito del cielo, que podamos predicar con de nuevo, Padre, su palabra, que su Espíritu Santo, Señor, sea hablando, Padre bendito, a su iglesia, y que su Espíritu Santo, Padre, sea edificando, Padre bendito, en esta tarde, Señor, su iglesia, su pueblo, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, se lo pidemos, y a usted le damos toda honra y le damos toda gloria, Señor. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor, iglesia, se puede sentar. Bendito sea el Todopoderoso, el Dios del cielo, hermano. Bendito sea el Dios Todopoderoso, porque eres bueno. La historia, hermano, del mundo, la historia, hermano, de nuestra generación, hermano. La historia, hermano, de dónde venimos, aunque el mundo hermano, aunque el mundo se enfoque y quiera sacar otras cosas, hermano, sabemos que la Biblia nos enseña quién hizo al hombre. Y también nos enseña quién hizo todo. Amén. La tierra, todo, hermano, lo que vemos. La Biblia habla específicamente lo que Dios ha hecho. Amén. Él sabe, hermano, que hay alguien que hizo todo. Amén. Y hablando de eso, hermano, quiero que entendamos una cosa. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron criados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Amén. Mire, hermano, qué maravilla entender y poder saber, hermano, discernir que tenemos un creador, hermano, que hizo todo. Amén. Y esto, hermano, usted lo sabe. Amén. Muchos de nosotros a lo mejor no tenemos escuela. Muchos de nosotros a lo mejor no tenemos, hermano, un doctorado. Muchos de nosotros a lo mejor no tenemos, hermano, un gran estudio. Pero aún ahí, hermano, sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra. Amén. Hermano. Y aunque haya muchos estudiosos, hermano, allá, hermano, en lo secular, aquellos médicos, hermano, aquellos profesores, aquellos maestros, pero aún ellos, hermano, no quieren reconocer que Dios hizo los cielos y la tierra. Con todo su conocimiento, no pueden darle la gloria al Creador de los cielos. Amén. Aún aunque sepan mucho, hermano, no pueden reconocer de que Dios lo hizo, pero usted sí lo reconoce. Amén. Usted sí sabe que Dios hizo los cielos y la tierra. Usted es testigo que Dios hizo los cielos y la tierra. Así como usted está sentado en ese lugar, usted sabe que hoy hay un creador de todo, hermano, y que ese creador también lo hizo a usted. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Todopoderoso. A veces se hacen, hermano, tantas cosas, hermano, y tan difícil hacer las cosas. Cuando, hermano, podemos venir a la Biblia, leerlo. Ahí está. Dios hizo. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra.
¿Para qué, hermano, andar buscando el eslabón perdido, buscando, hermano, que si hay vida en otro planeta, que los platillos voladores y que los extraterrestres? Hermano, si aquí dice que Dios hizo los cielos y la tierra. A ver, aquí dice que Dios hizo todo, hermano. ¿Por qué andar buscando, hermano, adorar al sol, a la luna? Si Dios hizo el cielo y la luna, hermano, el sol y la luna. ¿Por qué tanto? Yo a veces me pregunto, hermano, ¿por qué la humanidad se le hace tan difícil y tan complicado entender las cosas, hermano? Si son tan sencillas, hermano. Si nosotros levantamos nuestros ojos al cielo, miramos que hay un cielo. Alguien lo tuvo que haber hecho. No se hizo de la nada, no solamente apareció ahí. Dios lo hizo. Amén. Dios lo hizo. ¿Para quién? Para nosotros. Óigame bien. Porque aquí empezamos el mensaje. Oiga, todo lo que Dios hizo, dice que era hermoso. ¿Y para quién lo hizo? Para usted y para mí. Amén. Para nosotros. Todo lo que usted mira, contemple a su alrededor y diga: Señor Santo, todo esto para mí, sí, para usted. Mire qué tremendo, qué tan importante somos, hermano. Aleluya. ¿Sí? Dios ha hecho, hermano, todo esto para nosotros. Para que habitáramos ahí. Para que viviéramos ahí, hermano. Para que pudiéramos, hermano, tener un lugar. Oiga, es tremendo. Por eso a veces, hermano, cuando dicen que otras razas, hermano, este planeta es de nosotros y se acabó. Amén. Esto es de nosotros. Si Dios lo hizo para nosotros. Si Dios lo hizo, es para que el hombre que Él puso en el huerto lo alabare, lo glorificare, hermano, y lo exaltare y mirare todo lo que Dios había hecho, hermano. Amén. Para engrandecerlo. Para reconocerlo. Oiga, Dios hizo todo no para esconderlo, sino para mostrarlo. Amén. Hermano, y esto no ha terminado, ¿sabe usted? Porque Dios todavía va a hacer grandes cosas, iglesia. Y no van a estar escondidas, las va a hacer para mostrarlas, para mostrar su gloria. ¿Usted cree, hermano, que cuando los científicos dicen tremendo todo lo que Dios hizo? No, es la gloria de Dios, hermano. A ver, que me muestren una persona que lo pueda hacer. Que alguien se levante a hacer una estrella, hermano. Que alguien se levante a hacer, hermano, aunque sea un meteorito, que lo haga. ¿Quién lo puede hacer? Nadie. Cuando miramos, hermano, y contemplamos la grandeza de Dios, nos damos cuenta qué grande es Dios. ¿Sí se da cuenta? Que Dios puede haber hecho nomás un planeta chiquito. ¿Para qué tanto planeta? ¿Usted mira el otro planeta? ¿Para qué no? Entonces, ¿para qué hizo Marte? ¿Para qué hizo Saturno? ¿Para qué? ¿Para qué todas las galaxias? ¿Por qué? ¿Ah? Para que miraran el poder de Dios. Amén. ¿Sí? Porque Dios, hermano, si Él hizo, si Él no hubiera querido, no hubiera hecho. Amén. Hubiera hecho un pedazo de tierra para nosotros y ahí está. Amén. Pero no. Dios todo lo que hace, oiganme bien, iglesia. Porque Dios todo lo hace en grande. Amén. Mire, y si no, pregúntele a Moisés cuando lo mire en el cielo. Cuando Moisés venía, hermano, huyendo de Faraón, óigame, no pasaron un charco. ¿Qué atravesaron? El mar. ¿Sí se da cuenta? Que Dios, hermano, a Él le gusta engrandecerse a Él mismo. Él tiene el poder para engrandecerse, para exaltarse, para hacer grandes cosas. Él no va a hacer cosas, aunque cosas pequeñas, como sanó a la suegra de Pedro de una piedra. Pero, hermano, Dios se quiere engrandecer en su vida, hermano. Usted tiene que saber esto. Cuando no entendemos y no sabemos el poder de Dios, a veces andamos buscando pequeñeces, hermano, cosas ahí que no son nada. Cuando Dios ha hecho el mundo tan grande para mirar, hermano, su poder, amén, su grandeza, amén, hacia Él mismo. Amén. Y todavía los sabios no pueden entenderlo y andan buscando cosas aquí, cosas allá, y nunca lo van a entender. Amén. Porque ahí está la Biblia. ¿Para qué tanto buscar, hermano? Si no quieren, les regalo una Biblia a los científicos. Les mando una Biblia por correo, que me digan. Ahí están los orígenes de los cielos y la tierra, hermano. ¿Por qué tanto quebrarse la cabeza? Dar un aplauso al Señor. ¡Miren qué tremendo! Dios hizo los cielos y la tierra cuando fueron criados. El día que Jehová hizo, Dios hizo la tierra y los cielos. Miren, versículo 5. Y toda la planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo, antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra,
ni había hombre para que lo labrase la tierra. Amén. ¿Qué quiere decir, iglesia? Que Dios le dio al hombre, hermano, no le dio algo de segunda, ¿verdad que no? Le dio algo nuevo, hermano, para el hombre. Lo puso en el huerto. Amén. Le dio algo, hermano, que el hombre pudiera mirar lo que Dios había hecho, pero algo nuevo. Mira, hermano, Dios no le va a dar a usted algo de segunda, iglesia. Dios no es así. Usted no diga, Señor, yo quiero orar como aquel ora. No diga eso. Usted ore como Dios le va a la revelación. Amén. Señor, yo quiero predicar como usted. Ande diciendo esto, hermano. Dios no le va a dar segundas de otro. Dios le va a dar a usted lo que le va a dar. Algo nuevo que va a hacer en usted. Algo nuevo que usted va a poder usar, hermano. Una revelación que usted va a venir sobre su vida. Una revelación, iglesia. Yo a veces, hermano, a veces que a mí me molesta esa gente, hermano, que anda de segundas. Anda de segundas. Anda buscando gente que le diga algo. Anda buscando alguien que le enseñe algo. Dijo Pablo, a mí los de testimonio no me enseñaron nada nuevo. Diga eso, dijo Pablo. Dijo, los no me enseñaron nada nuevo. ¿Quién se lo reveló? Jesucristo. Amén. Dios hace grandes cosas, iglesia. Dios hace grandes cosas, iglesia. Tenemos que entender esto, hermano. Nosotros como iglesia tenemos que vivir, hermano, con un Dios grande. Es tiempo de que, hermano, quitemos esa mentalidad de un Dios pequeño, de un Dios de segunda. Es tiempo de que conozcamos a nuestro Dios, iglesia. Es tiempo que levantemos nuestra mirada al cielo y contemplemos todo. Y si las podemos contar, iglesia, y si las podemos contar, así será su bendición. Alabe a Dios. Oiga, es tiempo, iglesia. ¿Por qué cree que hay mucha gente, hermano, que a veces vivimos opresionados, caídos, desanimados? Porque no hemos conocido a Dios. Amén, aleluya. ¿Por qué cree que Dios quiere a un hijo, hermano, así desanimado, caído y arrastrándose? No, no lo quiere así, hermano. A veces nosotros estamos aquí así porque no conocemos a Dios. Sí. Porque si Dios nos hizo a su semejanza, ¿usted va a ver a Dios arrastrándose? No. ¿Verdad que no? No. Si Dios nos hizo a su semejanza, ¿usted va a ver a Dios pidiendo limosna? ¿A qué no? No. Si Dios nos hizo a su semejanza, ¿usted va a ver que Dios, hermano, anda triste? Hermano. No. Si Dios nos ha hecho, hermano, es porque nos quiere llenar. Oiga esto. Porque Dios nos hizo con un propósito. Amén, amén. ¿Por qué hizo Dios los cielos y la tierra? Con un propósito. Sí, amén. ¿De qué? De engrandecerse. ¿De qué? De que tengamos una casa. Amén. Ahora, si a nosotros nos ha hecho con un propósito. Amén. Si usted y yo no entendemos y no sabemos que Dios nos ha hecho con un propósito, vamos a vivir sin propósito. ¿Sabe lo que es vivir sin propósito, hermano? Que si comemos, nos dormimos, trabajamos, nos levantamos, nos vamos, vinimos, una vida sin propósito. Pero cuando usted sabe que Dios lo ha hecho con un propósito, usted sabe que Dios lo va a usar a usted en alguna área. Amén, aleluya. ¿Sí? Porque si usted se da cuenta, hermano, el sol fue hecho con un propósito. La luna fue hecha con un propósito. El mundo fue hecho con un propósito. El oxígeno fue hecho con un propósito. La tierra fue hecha con un propósito. Todas las leyes que Dios ha establecido, la ley de la gravedad, fue hecha con un propósito. Dios no hace las cosas a lo tonto. No. O sea que, si Dios nos hizo a nosotros, nos hizo con un propósito. Amén. Lo que pasa es de que nosotros a veces no sabemos entender el propósito de Dios en nuestra vida y andamos buscando, hermano, cosas que no son las que Dios quiere. Ese es el problema con el ser humano. Que el ser humano, cuando mira el sol, se hinca y dice: Sol, le empieza a adorar al sol. Imagínese, ¿usted cree que Dios hizo al sol con el propósito que el hombre lo adorara? ¿Verdad que no? El ser humano, hermano, anda buscando un propósito y busca lo que ya está establecido. Pero no, hermano, hay que buscar al que lo hizo. Hay que buscar al que lo hizo. Amén. Si usted está en la iglesia, óigame, si usted está en la iglesia y usted viene a la iglesia, hay que buscar al que hizo la iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia, hermano, tiene que tener un propósito? Sí, señor. Sí. El propósito, hermano, está establecido en la Biblia. Amén.
Todos nosotros, iglesia, todos nosotros entramos en el propósito de Dios. Óigame bien, todos nosotros. Todos nosotros. Usted, nadie puede decir, yo no sirvo para nada. Óigame. ¿Sabe lo que usted dice cuando dice yo no sirvo para nada? Que el que lo hizo no sirve para nada. ¿Sí me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Amén. Y usted dice, es que yo no puedo. Oiga, ¿qué está diciendo usted? ¿Será que Dios se equivocó? No. Dios no se ha equivocado con usted, ¿no? Ni con usted, hermano. No se ha equivocado. Lo que pasa es de que no hemos sabido entender el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando usted, hermano, entiende el propósito, usted se levanta por la mañana y es una persona diferente. Usted camina por el día como una persona diferente. ¿Sabe qué es el propósito, hermano? No es de quedarnos aquí en la tierra. Oigan, porque le estoy hablando de propósito. Dios hizo los cielos y la tierra para que el hombre viviera. Bueno, el hombre lo echó a perder. Entonces, ¿el propósito de Dios se acaba? No. El propósito de Dios es que regresemos, hermano. Óigame bien. Que regresemos a nuestro principio. Que regresemos al paraíso. Que regresemos a la gloria de Dios, de donde salió el hombre. Ese es el propósito de Dios. Dios hizo al hombre Adán, hermano, con un propósito, de que el hombre reinara ahí en el huerto. Cuando el hombre falló, el propósito de Dios no terminó. Mucha gente dice, es que ya, no. El propósito de Dios sigue siendo el mismo. Vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice, versículo 5, versículo 6. Sino que subía de la tierra, vamos al 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Óigame bien. Si el hombre es un ser viviente, el hombre está compuesto, iglesia, y está capacitado para vivir en la tierra y para ofrecer sacrificios espirituales. Amén. Y para tener un alma, para que pueda sentir, hermano, y no es. No es un animal. Amén. Oiga, todo es, mire, hermano, si hasta el hombre fue hecho, mire, yo le voy a decir una cosa, rapidito se lo voy a enseñar. Óigame, oiga, oiga. El hombre fue hecho con un propósito. Oiga, demostrar al Dios Todopoderoso. Amén. En la mañana estuvimos hablando sobre, pues, estuve predicando sobre el Deuteronomio. Amén. Oye, Jehová. Oye, Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Dije, el hombre también fue hecho tripartario. Oye, a ver, aquí se lo voy a poner, porque yo se lo voy a explicar bien sencillo. Oye, en el libro de Apocalipsis, dice que miraron un trono y estaba uno sentado. Pero la Biblia nos enseña el Padre, nos enseña el Hijo y el Espíritu Santo. Pero había un trono. Ahora, si Dios a mí me hizo carne, cuerpo y espíritu, ¿cuántas sillas voy a usar para sentarme? Mire, ¿cuántas sillas hay? ¿Sí se da cuenta el propósito? Sí. ¿Sí se da? Ahora, yo en la carne, hermano, como decía Pablo, no me voy a ir, dice, me quiero morir, dice, para matar con el Señor, pero es necesario estar en la carne porque tengo que trabajar todavía. En la carne yo puedo hacer cosas para Dios. Sí. Me muevo, hermano. Amén. ¿Sí se da cuenta, hermano, que a veces entender las cosas de Dios no son tan difíciles? Todo, hermano, cuando entendemos el propósito de Dios, que si Dios nos ha formado para que podamos mostrar al Dios Todopoderoso, amén, amén. Por eso yo a veces digo, hermano, ¿por qué tanto, tanta gente, tantas cosas? Hermano, si es tan sencillo, si yo soy alma, cuerpo y espíritu, solamente necesito una silla, el Señor también. Alabe a Dios porque Dios es bueno. Amén. De que pudiéramos mostrar, óigame bien, un templo donde él iba a habitar. Amén. Para ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Aleluya. Ahora, vamos a seguir. Y Jehová Dios plantó, óigame bien, un huerto en Edén, al oriente. Y puso ahí al hombre que había formado. Óigame. Lo puso ahí en el huerto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, oiga, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Oiga, si usted se pregunta, dice, Señor, ¿por qué pusiste el árbol de la ciencia del bien y del mal allí?
Lo verás, no lo verás puesto porque el hombre extendió su mano y cayó. Amén. ¿Por qué? Mucha, porque la gente ha preguntado, pastor, ¿y por qué Dios permitió que el hombre cayera? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Mucha gente se pregunta. Ahora, era un propósito. Era un propósito. Era un propósito, iglesia. ¿Sabe por qué, iglesia? Usted puede, oígame bien, alabar a Dios. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que usted decide alabar a Dios? ¿Sabía que el Espíritu Santo que mora en usted lo trae a la casa de Dios a ofrecer un sacrificio de alabanza? Amén. Amén. Pero hermano, a usted no se le pone una batería y se le programa para que estén los servicios, porque si así fuera, hermano, se programaban todos y ninguno faltaba los servicios. Amén. Si se pudiera programar la gente por medio, hermano, como un robot, o meter una programación como una computadora, usted le ponía ahí martes 7 a 10 aquí, y le ponía viernes de 8 a 10 aquí, en la iglesia, el domingo en la mañana, en la tarde, evangelismo, ayuno, y hermano, cuídense. Óigame, la gente, hermano, denle un aplauso al Señor. Pero todo tiene un propósito. Todo. Amén. Hasta ahorita todavía, ¿sabía usted? ¿Sabía usted, hermano, que nosotros cuando recibimos a Cristo volvemos al paraíso? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? Pero todavía estamos en el paraíso, pero ahí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todavía nosotros como cristianos podemos extender nuestra mano y agarrar de aquel fruto y poder comer de él. Amén. ¿Saben por qué Dios hizo eso? Porque Dios, hermano, óigame bien. El conocimiento de Dios es inmenso. Amén. Amén. El conocimiento de Dios, hermano, es tan grande. Sí, sí, amén. Señor. ¿Usted cree que Dios no sabía que el hombre iba a fallar, hermano? Sí, sabía. Sí, sabía. Sabía. Pero sabe una cosa, hermano, que Dios nos, mire, Dios nos ha puesto en nosotros. Oiga, esto está en nosotros. Así Dios hizo al hombre. Cuando Dios lo formó y sopló en él, Dios le puso la capacidad al hombre, oiga, la capacidad al hombre de gobernar la tierra, de sujetar la tierra, porque le dijo él, gobierna sobre los animales, sobre los peces, sobre los aires, sobre toda la tierra, oiga. O sea que usted, iglesia, y yo tenemos en nosotros, en el soplo de Dios, la capacidad. Porque usted dice, bueno, ¿y por qué puso ahí el fruto? Porque usted tenía la capacidad para no extender la mano. Amén. ¿Sí me entiende? Amén. Tenemos la capacidad para no estirar la mano, hermano. Sí la tenemos. Está en nosotros. Aquí dentro de este cuerpo que usted mira, está la capacidad para detenerse. Sí. Para que usted pueda decir no. Amén. Fíjese qué tremendo es Dios. Pero ¿por qué entonces a veces estiramos la mano? Porque no hemos entendido el propósito de Dios. Por eso a veces nosotros extendemos la mano porque, óigame bien, no hemos entendido el propósito de nuestras vidas. Amén. Mire lo que dice la Biblia. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Oiga, todo árbol delicioso, hermano. O sea, no crea que es algo, hermano, feo. Oiga, pero yo le voy a decir una cosa. Porque, hermano, el pecado a la gente, es delicioso. Sí. No es algo feo. No. La gente le gusta. Es algo que a los ojos, hermano, aparentemente las cosas se miran bien. Pero cuando extendemos la mano, pero tenemos la capacidad para no extender la mano. Mira, vamos a seguir leyendo, porque lo quiero llevar rápido. Ahí, en el capítulo 2, donde estamos, vamos a brincar al versículo 15. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase, ¿y qué? Y lo guardase. ¿Sí o no? Para que lo trabajase y lo guardase. Dos cosas le dio el Señor al hombre, que lo trabajara y que lo labrase. Oigan, para que lo guardara. Amén.
Mire, para que lo labrara y lo guardase. ¿Sabía usted, iglesia, que con ese propósito fuimos hechos? Esto que usted ve aquí, Dios se lo dio para que usted lo trabaje y lo guarde. Tenemos la capacidad, iglesia, tenemos la capacidad para guardar esto que Dios nos ha dado, para trabajarlo y para guardarlo. Oiga, fíjese, sigue lo que sigue diciendo. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Oiga, ¿usted cree que esta ordenanza que Dios le dio al hombre, se la dio, ¿por qué? Porque el hombre lo podía guardar. ¿Usted cree que Dios le va a decir al hombre, no lo hagas? Siendo injusto, sabiendo que él no podía hacerlo. Sí sabía Dios que el hombre lo podía hacer. Sí. Por eso Dios le dijo al hombre, mira, todo puedes comer menos del fruto. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Dios había puesto en el hombre la capacidad para no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque si no fuera así, entonces Dios era injusto. Poniendo al hombre en un lugar para que cayera. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo, iglesia? ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Ah? Que toda situación, hermano, que enfrentamos en la vida, tenemos nosotros la capacidad como José. ¿Se acuerda de José? El que vendieron los hermanos envidiosos. Se fueron, hermano. ¿Y qué pasó cuando le vino la tentación a José? Dice que salió corriendo. Ahora, hay muchos Josés que no salen corriendo. Pero ese sí salió corriendo, ¿verdad? Y yo le puedo hacer una pregunta. El José que salió corriendo y el José que muere ahí, ¿tienen la misma capacidad? Sí, tienen la misma capacidad. Dios los ha hecho iguales. Amén. Amén. Dios los ha hecho iguales con la misma capacidad para salir corriendo o para morir. Amén. Eso, hermano, por eso Dios no es injusto. Dios puso al hombre en el huerto y dijo, tú puedes comer de todo menos de aquel. ¿Por qué le dijo menos de aquel? Porque él sabía que si el hombre quería, no comía de ese árbol. Sí. Fíjese lo que es, hermano. Hasta ahorita todavía estamos enfrentando las mismas situaciones, iglesia. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque hay mucha gente que dice, ay, pastor, es que yo soy débil. Yo nomás miro a una mujer y empiezo a temblar. Ay, pastor, es que yo soy débil. No, si viera, hermano, yo, me da tanta tentación. ¿Y usted cree que nosotros no? ¡Todos! ¿Usted cree que las damas tampoco lo tienen también? ¿Pero qué es lo que pasa? Tenemos la capacidad, iglesia. Tenemos la capacidad. Amén. El problema, hermano, es que muchos no quieren salir corriendo. Muchos quieren morir ahí. Ahí, tirados. Hermano. Y luego todavía lo peor es que muchos se quedan tirados. ¿Qué es el problema? Peor tantito, hermano. Que dice, bueno, pues ya me caí, pues aquí me quedo. Es tremendo la gente. Den un aplauso al Señor. Todo era bueno, dijo el Señor. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré ayuda idónea para él. Amén. No voy a tocar ese tema hoy. Oigan bien, de la ayuda idónea. Quiero que pasemos al capítulo 3. Ahí mismo. Fíjese lo que dice. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo de que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeráis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comas de él, ni le toquéis, para que no muráis. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga, óigame.
Porque esa serpiente maldita todavía sigue. Amén. Todavía sigue. Y con que Dios te dijo que no vayas allá, hombre, no te pasa nada. Pero es que Dios me dijo que no me anduviera metiendo a esos lugares. Sí, pero no, no te pasa nada, dice la serpiente. Y la gente empieza a oír la serpiente. Con que Dios te dijo que no te andes juntando con esa dama, no te pasa nada. No te pasa nada. Y no miramos a Adán que cayó. Sí pasa. Sí pasa. Sí. A la serpiente, hermano, todavía sigue hablando. Y todavía, ¿sabe por qué, hermano? Porque nosotros estamos en el huerto otra vez. Cuando recibimos a Cristo, volvemos, hermano. Porque el primer Adán, oiga, el primer Adán era este que cayó. Pero el segundo Adán dice que vino a darnos vida y a volvernos a nuestro principio. Si usted no lo sabía, a volvernos a nuestro principio. Amén. Por eso ahora caminamos por principio de reino espiritual. Oiga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya estamos en el huerto. Entonces viene la serpiente y nos quiere sacar del huerto. Viene la serpiente y dice, con que dice que no te vas al mundo, vete al mundo poquito, no te pasa nada. Poquito nomás. Y ahí va el cristiano al mundo. ¿Sí? La serpiente tiene una conversación a veces, hermano, con los adanes, que es usted y yo. Porque ahora usted es el futuro, nosotros somos los adanes del huerto. Amén. Oiga, viene y nos empieza a hablar y nos empieza a decir, no, no, poquito, oiga, porque fíjese lo que dice esta, la palabra, fíjese lo que dijo el Señor, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Hay dos cosas, oigan, hay dos cosas, porque fíjese, fíjese, la serpiente trabaja de esta manera, dice, que no comas, ni lo toques, ¿amén? Ni lo toques. ¿Sabía usted, hermano, que toda caída y todo hombre de Dios que ha caído no es porque comió, sino porque tocó? ¿Sabía usted eso? Amén. ¿Sí? Amén. Primero toca. El fruto primero lo agarró aquella persona con la mano. ¿Qué es lo que quiere decir, iglesia? Que todo empieza, óigame, todo empieza por tocar lo prohibido. Amén. ¿Sí? Después de ahí viene, hermano, ya la caída del hombre. Por eso Dios no lo explica en la Biblia, hermano. Dice, ni lo toquéis. ¿Qué les digo, ni lo toquéis? ¿Qué quiere decir, hermano? Que nosotros como no podemos andar jugando con el pecado. Amén. Porque hay mucho pueblo que le gusta jugar con el pecado. Poquito. Poca levadura, leva toda la masa, dice la palabra. Amén. Es poquito, hermano. La serpiente es tan astuta. Miren lo que dice, pero la serpiente era astuta. La serpiente es tan astuta, oiga bien, sabe cómo hacer caer al hombre. Ahora, esta serpiente, iglesia, tumbó a Adán, a Eva y a Adán. La misma serpiente, oiga, es la que nos tienta a nosotros. Entonces, si nosotros empezamos, hermano, y ponemos, y una con una son dos, y dos con dos son cuatro, y si nos hacemos un análisis, nos damos cuenta, hermano, de que nuestro enemigo, óigame bien, porque esto lo tiene que saber, que nuestro enemigo es astuto. Amén. Y no es el primero, ni el primer rodeo, como dicen por ahí los americanos, no es my first rodeo, dice. No es la primera, hermano, tentación que ha hecho. Óigame, póngame atención. Desde ese día hasta ahorita, ¿cuántos años han pasado? ¿Sabe cuánta gente ha tentado? ¿Sabe cuánta gente ha tumbado? ¿Sabe cuánta gente sigue, hermano, en cada instante? Y no es una vez por día, dos, pero no, hermano, segundo tras segundo, segundo tras segundo. Esa maldita serpiente sigue atacando para sacarlo del huerto. Denle un aplauso al Señor. Si no conocemos el propósito de nuestra vida, ¿sabe cuál es el propósito? El propósito en el libro de Génesis. Ahí mismo está el propósito. Cuando Dios, hermano, le dijo, después de que el hombre falló, la mujer falló, el hombre, entonces le dijo, mira, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Sabe cuál es el propósito? Se lo voy a decir. Que usted levante su pie. Aplaste la cabeza. Ese es el propósito. Ese es el propósito, hermano, de que Dios lo salvó a usted. Ese es el propósito que usted ahí está sentado. Dios le ha dado autoridad, iglesia.
Amén. Ese es el propósito. Amén. Usted puede decirle que no a la serpiente y ¡pam! Hermano, y hermano, sí puede. Sí puede. Sí puede. Ese es el propósito de nosotros, iglesia. El propósito de nosotros, hermano, es de que nosotros le enseñamos a la maldita serpiente de que sí podemos no estirar nuestro mano, hermano, agarrar del fruto prohibido, de que le enseñemos, hermano, a los ángeles, hermano, que están en el cielo mirando que la iglesia que Dios ha llamado, que la iglesia que Dios ha levantado, tiene el poder. Y dijo, yo te voy a dar poder para que pises la serpiente. Oiga, ese es el propósito, iglesia. El propósito no es de que vivamos, hermano, caídos y arrastrándonos, y que venga el diablo y nos aviente por allá y nos aviente por acá y que nos haga, hermano. Ese no es el propósito. El propósito es de que la iglesia se mantenga en el huerto y se mantenga señoreando sobre las cosas que Dios ha dado. Ese es el propósito que Dios nos ha dado. Ese es el propósito. Ese es el propósito de Dios. Iglesia, sí. Mire que hay gente que, ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, si le cuento. No ha conocido su propósito. Porque no, Dios no me llamó para estar. Ay, me pasó esto y esto y esto y esto. Tiene una lista, hermano, de todo lo que le ha pasado. Imagínense. Eso no es el propósito de Dios para nuestras vidas, iglesia. No. ¿Usted cree que Dios no se equivocó? Vamos a seguir adelante. Mira lo que dice. Ahí en capítulo 3, versículo 22. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Mira lo que dice. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que Dios le dijo, ya el hombre es como uno de nosotros, ya conoce el mal. Entonces, en ese estado que él está, no puede permanecer y no puede vivir eternamente. ¿Okay? Entonces, saquémoslo, dice. Saquémoslo. Saquémoslo. ¿Por qué? Porque ya no podía permanecer ahí. Y lo sacó Jehová del huerto y del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Oiga, ese es el otro propósito del hombre caído. Oiga, aquí hay dos propósitos, entiéndame. El primero era estar en el huerto y labrar, ¿qué? El huerto, ¿verdad? Y guardarlo. El segundo, que está viendo usted aquí, y los acoja Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de la cual había sido tomado. Amén. Entonces, este propósito que usted acaba de leer, la iglesia lo tiene como propósito de Dios. ¿Sabía usted? ¿Sí lo está entendiendo lo que dice? Mira lo que dice. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. O sea, ya no estaba labrando en el huerto, sino fuera del huerto. ¿Qué le quiero decir, iglesia? Que este propósito, mucha iglesia lo tiene como propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito? De que estemos labrando la tierra ya. Fuera. Eso es para el caído, eso es para el que salió del huerto. Eso no era, eso le pasó a Adán porque cayó. Pero si usted ya regresó al primer propósito de Dios, usted no tiene que andar labrando la tierra. ¿No? ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto, iglesia? Porque la iglesia del siglo XXI, ese es el propósito que tiene, labrar la tierra. Yo no sé, hermano, pero a mí Dios no me ha mandado a labrar la tierra. A mí me han mandado al huerto. Amén. Yo labraba la tierra cuando estaba caído. ¿Sí me entiendes? Cuando yo estaba caído, que yo lo había sacado del huerto, entonces yo labraba la tierra. Pero ya labraba la tierra. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos que se han quedado labrando la tierra? ¿Se da cuenta con mucha gente que no sabe cuál es el propósito de Dios? ¿Sí se da cuenta? ¿Se da cuenta que Dios dio dos órdenes? Una en el huerto y otra fuera del huerto. Pues mucha gente, hermano, vive fuera del huerto. O sea, oígame, fíjese lo que es, hermano, no entender el propósito de Dios en nuestra vida. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Y Dios le dijo, trabaja la tierra y no te va a producir.
Oiga, oiga, porque esto está bueno. Yo quería salir de aquí, pero está bueno. Denme un aplauso al Señor. Aquí viene lo bueno. Dios le dice al hombre, ok, ok, caíste. Te voy a echar de mi huerto y vas a labrar la tierra, pero no te va a producir. ¿Sabe cuántos, mire, sabe cuántos testimonios? No los puedo contar con todos los dedos, ni yo creo que ni con mis cabellos. De gente que se va a labrar la tierra y no le produce. Trabajo día y noche. Y la Biblia dice que no te va a producir. Amén, gloria a Dios. Y se da cuenta que dentro del huerto dice que solo caía la agüita así. No tenía el hombre solo. Las hierbas bien verdes, hermano. Los árboles llenos de fruta. Hermano, era una bendición tremenda donde vivía el hombre. Gloria a Dios. Y no tenía que trabajar. Cuando el hombre salió y empezó a labrar la tierra se maldijo. Ahora, fíjese una cosa. Cuando no entendemos el propósito de nuestra vida, iglesia, ¿dónde estamos? ¿Estamos en el huerto o estamos en la tierra? Porque si estamos labrando la tierra, no nos va a producir y nos vamos a estar quejando. ¿Sabe cuántos testimonios hay, hermano, de gente que labra la tierra y labra la tierra y labra la tierra y nunca le produce? Porque no está en el huerto, está en la tierra. Amén. Oiga, no produce la tierra. Vamos a seguir adelante porque esto se me está alargando. No quiere que se me alargue. Vamos, rápido. Génesis capítulo 6, 5 y 8. Ya nomás le voy a dar una pasada rápida. Mira lo que dice. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 8. Y vio Jehová que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Oiga, fíjese, después de que el hombre descubrió el bien y el mal, y estaba labrando la tierra, no hay, quiero que usted me entienda, iglesia, quiero que usted me entienda esto, no hay un hombre que pueda controlar el pecado. Amén. Te lo voy a repetir. Sí. No hay un hombre que pueda controlar el pecado. Amén. Pero es que yo soy santo. No importa qué santo sea usted. No hay hombre. Cuando el hombre estiró la mano de la ciencia del bien y del mal, en capítulo 6 de Génesis, mire lo que le pasó. Se le multiplicó el pecado. Por eso yo le digo que hay mucha gente que dice, no, pues yo voy a la iglesia nomás los domingos. ¿Y con el domingo vas a tener? Sí, hermano, es que yo controlo mi cuerpo. Aleluya, bendito sea el Señor. Toque los padres. No, es que yo en mi casa, es que yo si viera, hermano, yo, de veras. Fíjese lo que le pasó al hombre. Amén. Se multiplica el pecado. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Amén, amén. Óigame bien. Sí, porque a veces escuchamos gente, hermano, que son súper espirituales, y súper. Mi hermano, ¿será verdadero? Yo cuando voy a la Biblia digo, ¿quién sabe? Si el hombre en el Edén falló, fuera del Edén, y luego labrando la tierra, hermano, allá. Amén. Oiga, en el Edén estaba todos los días en la presencia de Dios, ¿sí o no? Amén. Y cuando salió de del Edén, se fue a trabajar. Oigan, ¿y qué le pasó? Se multiplica tanta la maldad en el hombre, tanto se multiplicó. Déjeme le digo una cosa, hermano, con toda libertad se lo voy a decir. Y yo sé que a muchos no les va a gustar, y a los que miran por Facebook menos, los que no se congregan, porque les digo que hay mucha gente que no va a la iglesia, ¿no? Solamente le gusta estar viendo los videos. Ay, sí, gloria a Dios. Yo oro, hermano, aquí en mi casa, bendito sea el Señor. Yo aquí, gloria a Dios. Oigan, pero tenemos que regresar al huerto. Amén. Sí. Ahora, fíjese, hermano, ¿cómo le digo esto? Se lo voy a decir así, rápido. Óigame bien. Si el hombre no vuelve al huerto, se le multiplica el pecado. Amén. ¿Sí me entendió? Amén. Si el hombre no vuelve al huerto, se le multiplica el pecado. Amén. Mire cómo se multiplicó el pecado en esta gente. Era tanta la maldad que había, hermano, ya en ellos. ¿Sabía usted, hermano, que para vergüenza de muchos lo decimos, que hay gente, hermano, que se le ha multiplicado el pecado? ¿Por qué? Porque está labrando la tierra y no va al huerto. ¿Sabe que no va al huerto?
Tiene que regresar al huerto, iglesia. ¿Sabe que Cristo, por eso vino Cristo? ¿Usted sabía eso? Ahorita se lo voy a mostrar yo con la Biblia. Vamos adelante. Vamos a segunda de Pedro. Bueno, ahí ocurrió el diluvio. Capítulo 7 empieza el diluvio. ¿Me? En segunda de Pedro. Es tremendo, hermano. A veces las cosas que la palabra dice y con lo que la gente piensa y con lo que la gente, ellos se hacen sus ideas. Segunda de Pedro. Capítulo 3. Versículo 1-10. Óigame lo que dice. Fíjese. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Oiga, fíjese. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, que los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsistió. Oiga. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Óyeme. Mas, oh amados, no ignoréis que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Ok, aquí voy a parar porque quiero explicar algo. Óyeme bien. Vimos en el libro de Génesis que se hizo un huerto, Dios creó todas las cosas y se puso al hombre. El hombre cayó, vino un diluvio por la multiplicación del pecado. Amén, de la maldad. Ahora viene Cristo a nuestra vida. Los profetas estaban predicando de la salvación, de lo que el hombre había caído, cómo había fallado. Entonces Dios mandó a su hijo. Amén. Hasta ahí vamos bien. ¿Amén? Mandó, los profetas predicaron, profetizaron, hablaron. Vino el hijo. Ahora el hijo viene a restaurarnos a nosotros. Amén. Ahora nos restaura y nos lleva al huerto, a un principio. Ahora, al libro de Génesis. Ahora, déjenme decir una cosa. Pero mientras que estemos en el libro de Génesis nosotros, mientras que estemos en el paraíso celestial, mientras que estemos esperando la venida de Cristo, oigan, pasan dos cosas. Estamos guardados porque antes vino el diluvio, ahora viene el fuego. Amén. 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 ¿Quiénes son los que se perdieron en el diluvio? Los que salieron del huerto. Amén. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, amén. ¿Quiénes fueron los que se perdieron? Aquellos que extendieron su mano al fruto prohibido. Aquellos, hermano, que no agarraron de lo que Dios les estaba dando para poder. Y no escucharon a Noé. ¿Sí se da cuenta? Amén. Bueno, ahora, lo que está ahorita está reservado para el fuego. Sí, amén. Así amén. ¿Quiénes son los que van al fuego? ¿Quién? Los que están labrando la tierra. Los que no están labrando ni cuidando el huerto. ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué? Te lo voy a explicar por qué. Porque es un tema bien delicado. Y se lo voy a terminar. Con esto vamos a terminar. En Primera de Corintios. Quiero que usted vaya conmigo. Primera de Corintios. Capítulo 15. Óigame bien. Aquí vamos a terminar con este versículo. Primera de Corintios. Capítulo 15. Versículo 45. ¿Lo tenemos? Sí. Aquí está. Óigame bien. Así también está escrito. Fue hecho el hombre, fue el primer hombre, Adán, alma vivificante. Miramos cómo Dios lo hizo, ¿se acuerdan?
el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Oiga, oiga. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. ¿Se dan cuenta? Quiero parar ahí. ¿Qué quiere Dios? Que usted lo ha hecho, hermano, con la capacidad. Óigame bien. Porque usted dice, a ver, dígame dónde dice que yo puedo vencer el pecado ahí. Dice. Dios le ha dado una capacidad espiritual. Lo hizo a la imagen. Oiga, a la imagen. A la imagen. Oiga, a la imagen. Y le dio capacidad espiritual. ¿Cómo espiritual? ¿Para qué? Para no vivir fuera del huerto. Porque el espiritual vive dentro del huerto y el carnal vive fuera del huerto. ¿Se da cuenta? Ahora fíjese lo que sigue diciendo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Qué dice transformados, iglesia? En por medio del Señor Jesucristo tenemos entrada a la gracia, y ahora este cuerpo terrenal va a ser transformado al celestial. Pero esto es lo bueno que quiero que usted entienda: mientras que eso sucede, nosotros tenemos que vivir en el huerto. Amén. Amén. En el huerto. Sí, amén. Mientras que Cristo venga, como dice Pedro. Amén. Mientras que Cristo venga, porque el día vendrá. En ese tiempo nosotros tenemos que estar en el huerto. Amén. ¿Cuántos entendieron el mensaje? Amén. Denle un aplauso al Señor si quiere Dios. Bendito sea el Señor. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Dios es bueno. Amén. Vamos a 1 Corintios. ¿Quién va? 1 Corintios, quiero que pasen unos músicos para cantar unos cantos. En lo que nosotros buscamos. Y la hermana que venga a preparar la Santa Cena, por favor. Bendito sea el Señor. 1 Corintios, capítulo 11. Versículo 23. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. Bendito sea el Todopoderoso. Amén. Miren lo que dice la palabra. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Amén. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pacto de mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Amén. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y débiles entre nosotros y muchos duermen. Aleluya. Óigame, iglesia. Óigame. Vamos a participar de la Santa Cena. La Santa Cena del Señor, que ha dejado que el Señor, los apóstoles y Él mismo practicó. Amén. Para recordar, hermano, cuando los
nosotros comemos el pan, óigame bien. Dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Y les dijo a los escribas y fariseos, tienen que comer mi carne. Y le dijeron, este está loco. Él estaba hablando, hermano, de lo que él iba a hacer, el sacrificio que iba a hacer en la cruz, que iba a entregar su cuerpo para ser despedazado y lo iba a convertir en un pan. Oiga, lo iba a convertir en un pan para que participáramos, hermano, el Señor Jesucristo. ¿Saben lo que significa la Santa Cena, iglesia? Cuando participamos de la Santa Cena, nos unimos a Cristo. Nos unimos a Cristo. Nos hacemos uno, iglesia. Nos hacemos uno. Amén. Siguemos, fíjese. Por eso, hermano, practicar la Santa Cena para la iglesia es invitar a la iglesia a unirse de nuevo al Señor. ¿Sabían ustedes, iglesia? Que cuando nosotros participamos de la Santa Cena nos estamos uniendo al Señor. Oiga, es algo, hermano, espiritual. Es algo espiritual. Es un ejercicio espiritual que Dios nos ha dejado. Amén. Para que nosotros podamos participar de su cuerpo y de su sangre. No lo podemos hacer, hermano, en aquel tiempo cuando él estuvo en esa cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque él derramó su sangre, hermano, por todos los que estaban ahí. Pero él dejó esta forma para que nosotros pudiéramos participar. Amén. Esa es la forma que nos unimos. Todo aquel, iglesia, óigame, póngame atención. Todo aquel que puede participar de la Santa Cena y no quiere participar, no quiere unirse al Señor. ¿Y se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta? Es una invitación de Dios para unirnos a Él. Amén. Entonces, dice la palabra que no la tomemos indignamente. Óigame bien. Oímos el mensaje. La sangre de Cristo, iglesia, nos ha limpiado. A usted. Si usted está aquí, es porque la sangre de Cristo lo ha limpiado. El hermano Herman, que nos acompaña, recibió a Cristo la semana pasada. La sangre de Cristo lo ha limpiado. La sangre de Cristo. Lo único que tenemos que hacer, iglesia, para no tomarlo indignamente, óigame bien lo que le voy a decir. Renunciar al pecado. Ahora, amar a nuestros hermanos. Participemos, analícese, eso es analizarse, o sea, hay que analizarnos como dice la palabra. Nadie lo puede privar, iglesia. Nadie. Usted tiene que analizarse y decir, Señor, si yo tengo que soltar algo, si yo me tengo que arrepentir, lo voy a hacer. Ahora usted dice, bueno, me arrepiento hasta la otra semana. No. Si usted se arrepiente ahorita, usted puede participar de la Santa Cena. Porque Dios no es un juez carnal que lo va a citar. Bueno, ven, aquí te voy a dar el veredicto en un mes. No, Dios, si usted le pide perdón ahorita, yo lo perdono ahorita. Amén. ¿Sí me entiende la grandeza de Dios? El amor de Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Es Dios que nos ha llamado a participar. Ahora, analicémonos, seamos sinceros. Y si algo le hemos defraudado a alguien, pidamos perdón. Si no está aquí, que Dios lo oiga. Amén. Dígale al Señor, sabe que yo le fallé a este hermano. No estaba para pedirle perdón, pero te pido perdón a ti. Me reconcilio contigo. Óigame bien. Porque este es el principio. Miren lo que dice. Es donde estamos leyendo. Bendito sea el Señor. Señor, de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando nosotros a veces participamos, a veces nosotros no se nos enseña, hermano, y a veces decimos, no, pues es que yo no puedo participar porque es que yo fallé. No, de eso no dice la Biblia. La Biblia dice que nos examinemos. ¿Sí me entienden? La Biblia no dice que no puede participar. La Biblia dice que nos examinemos y nos arrepintemos. Amén. Eso es lo que la Biblia dice.
La Biblia no dice, destruye a todos los que pecaron. Oígame, hermano. No, dice, el que ha fallado, pida perdón, examínese, examínese y entonces participe. Amén. Así, hermano, que vamos a cantar un canto. Voy a, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y vamos a pedirle, hermano. Voy a leer este versículo. Vamos al 31. Bueno, vamos a leer este versículo. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Amén. El amor. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, iglesia. Quiero que adivine usted este. Hable con usted mismo y dígase usted mismo. Acuérdese que tenemos, acuérdese que dentro del huerto tenemos esa capacidad. Ábrele, cierre sus ojos y dígale, Señor, haga un recuento, iglesia, y dígale, Señor, si te he fallado, Padre, perdóname. Señor, si algo he hecho, Señor, que no ha sido agradable delante de ti, perdóname, Señor. Arrepiéntase, iglesia, arrepiéntase de todo corazón delante de su Dios solamente. Solamente delante de Él, y póngase a cuentas con Él y dígale, Señor, no quiero tomar esta cena indignamente, Señor. Yo reconozco, Padre, que fallo. Yo reconozco mis debilidades. Yo reconozco, aquí las tengo en la mente, Señor. Yo te las confieso. Mi pecado está delante de ti, como decía el rey David. Padre bendito, ahí estás, Señor. Pero yo sé que tú eres un Dios perdonador. Yo sé que eres un Dios bueno y poderoso. Yo sé que cuando alguien se humilla, cuando alguien te pide perdón, tú perdonas, Señor. Tú no eres hombre, Señor, que juzgas y acusas. Tú eres un Dios misericordioso, Señor. Y Padre bendito, si hay algo que no he podido dejar, Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame a renunciar a ello. Y usted renuncia, iglesia. Renuncia a todo aquello que lo ha estado contaminando. Renuncia a todo aquello que lo ha estado contaminando. Vamos a cantar un canto. Vamos a cantar un canto. Renuncia a todo. Renuncia a todo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Concéntrese en Dios. Concéntrese en Dios. Concéntrese en Dios. Hable con Dios. Este es el momento cuando Dios fue al huerto y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dijo: es que escuché que venías y me escondí. No es tiempo de esconderse, iglesia. Es tiempo de reconocer. No es tiempo de esconderse. Es tiempo de reconocer y decirle: Señor, fallé, pequé, extendí la mano, Señor, y tomé el camino que no tenía que tomar, Padre. Yo puedo llegar hasta el trono de tu gracia, buscando el oportuno socorro, Señor, para así, Señor, pedirte perdón, Padre, y pedirte, Señor, Padre Santo, que seas tú, Señor, limpiándome una vez más, Señor. Oh, Señor, porque quiero ser parte, Señor, de ti. Quiero ser parte, Señor, de lo que tú has establecido. Quiero ser parte, Señor, de tu santa cena. Quiero ser parte de tu carne, de tu sangre. Para eso fue derramada, Señor, para que yo participara, Padre, mi Padre Santo de la gloria. Límpiame, Señor, límpiame, Padre. Aquel Señor que está teniendo dolores pueda ser fortalecido.
casa, el lugar de tu quejar. Dígaselo, dígaselo, dígaselo a Dios, dígaselo a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Quiero, oh, mi alma te alaba, mi alma te alaba. Puede pasar adelante, la hermana les va a estar. Pase, iglesia, bendito sea el Señor. Venga, tome su copa, tome su pan. Vamos a hacer una oración, amén. Ya, ya nos hemos examinado, amén. Ya nos hemos examinado, amén. Amén, amén, aleluya. Sí, porque yo me examino, hermano. Todos nos examinamos. Bendito sea el Señor. Pase, venga a participar del Señor. Venga a unirse al cuerpo de Cristo, iglesia. Venga a unirse al cuerpo de Cristo. Venga, venga, venga. Si usted es nuevo y todavía no ha sido bautizado, venga también, ¿no? Venga, venga, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Señor, y mi alma te bendice porque tú eres bueno. Háganse una rueda aquí como puedan acomodarnos así. Bendito sea el Señor. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo de mi ser. Agarre su copa, no la tome todavía, solamente agarre.
agarre su pan. Amén. Vamos a esperar que los hermanos tomen, agarren la copa y tomen el pan también. Bendito sea el Señor. Es un privilegio de parte de Dios participar de la institución de la Santa Cena. Amén. Es un hecho bien precioso. Mire lo que dice la palabra. Vamos a ver. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria mía. Amén. Coma el pan. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto también todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Beba la copa. Bendito sea el Señor. Ahora sí vamos a orarle a Dios. Vamos a cantar unos cantos. Tómese un tiempo para hablar con Dios. Platique con Dios. Dígale al Señor. Platique con Dios. Bendito, todopoderoso. Te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor.